tercer capítulo de Los cuentos de Ginebra y varios más. Si eres amante de los cuentos, de historias asombrosas y de relatos sorprendentes, estás en el lugar correcto. Y bien, estamos en temporada navideña, momento para muchos de poner el árbol de Navidad, de decorar la casa con luces y colocar el nacimiento. Aquí en México se realizan posadas del 16 al 24 de diciembre, donde se toma ponche, hay canastas de dulces, se rompen piñatas y se hace una pequeña caminata con velas encendidas que representa el camino recorrido por María y José a Belén, en el que pedían asilo por una noche, la noche en la que nacería Jesús. Es sabido que cuando nació Jesús, fue visitado por tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero se cuenta que hubo un cuarto rey mago. La historia de hoy se titula El rey mago que nunca llegó, por Henry Van Dyke. Y comienza así. Por los días en que César Augusto era señor de reyes y Herodes reinaba en Jerusalén, un tal Artaban el Medo vivía en la ciudad de Ecbatana, entre las montañas de Persia. Desde la azotea de su casa alcanzaba a ver sobre las elevadas almenas de las siete murallas que rodeaban el Real Tesoro, la montaña donde el palacio de verano de los emperadores partos lucía como una joya. Artaban contaba con unos 40 años. Su pelo era negro, su mirada brillante y sus labios delgados y de líneas firmes. Vestía túnica de seda, manta de lana blanca y gorra del mismo color. Tal era el hábito de la antigua hermandad de los magos, denominados los adoradores del fuego. ¡Bienvenidos!, exclamaba a medida que sus amigos entraban en la habitación. Sean bienvenidos y el placer de su presencia ilumine esta casa. Los reunidos llevaban un grueso collar de oro que los distinguía como partos de la nobleza y un medallón del mismo metal, emblema de los sectarios de Zoroastro. Se ubicaron en torno de un pequeño altar negro donde ardía una llama. Artaban, de pie junto al ara, alimentaba el fuego con ramitas de abeto seco y aceites fragantes. Luego, al iniciar el arcaico canto, se unió a su voz la de sus compañeros entonando el hermoso himno de Ahura Mazda. Adoramos al Espíritu Divino, poseedor de toda bondad y sabiduría. Al terminar el himno, Artaban invitó a sus amigos a tomar asiento y comentó: han acudido a mi llamado como fieles discípulos de Zoroastro, a fin de renovar la devoción y fe en el Dios de la pureza, de igual modo que este fuego se ha avivado en el altar. Juntos hemos estudiado los secretos de la naturaleza y las virtudes ocultas del agua, del fuego y de las plantas. Y la religión que no abriga una gran esperanza es como un altar donde no arde un fuego vivo. Y ahora les diré que a la luz de su llama he leído palabras que hablan de profecías aún con más claridad. Mostró dos rollos. Mucho tiempo antes que nuestros antepasados llegaran a tierras de Babilonia, ya existían sabios en Caldea, de los cuales los primeros magos aprendieron el secreto de los cielos, y de ellos, Balán fue uno de los más poderosos. Atiendan a las palabras de su vaticinio. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Con mis compañeros magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, he examinado las antiguas tablas de Caldea. Hemos observado el firmamento y durante esta primavera vimos que dos de las estrellas mayores se acercaban para formar la señal del pez
que representa la tribu de los hebreos. Vimos también una nueva estrella, que brilló durante una noche y se desvaneció. Ahora los dos grandes planetas se están aproximando de nuevo. Esta noche es la de su conjunción, en el antiguo templo de las siete esferas, en Borsipa, en Babilonia. Mis tres compañeros se encuentran observando, y yo estoy haciendo lo mismo, pero aquí. Si la estrella vuelve a brillar, dentro de 10 días emprenderemos el camino a Jerusalén para ver y adorar al ungido que vendrá al mundo como rey de Israel. Estoy seguro que el signo llegará, y tengo todo dispuesto para mi viaje. He vendido mi casa y propiedades, y comprando estas 3 joyas, un zafiro, un rubí y una perla, para entregárselos al rey como un tributo. Les invito a que me acompañen para que recibamos al príncipe todos juntos. Artaban les mostró las 3 grandes gemas, una azul como el cielo, otra más roja que el rayo del alba, y la última, tan pura como la nieve. Pero sus amigos lo miraban con indiferencia y extrañados, como quien ha oído relatos increíbles o una propuesta de una empresa imposible. Tigranes habló: "Tu sueño, Artaban, es vano. Es el resultado de haber pasado demasiado tiempo contemplando las estrellas y cultivando pensamientos elevados. Ningún rey surgirá de la desmembrada raza de Israel, y nadie podrá incorporarse jamás a la eterna batalla entre las tinieblas y la luz. Quien tal espere no hace sino perseguir una sombra. Adiós". Así, cada uno de los presentes rehusó participar en la búsqueda y desearon a su anfitrión buena suerte. Artaban quedó a solas en la habitación, cuya bóveda aparecía cuajada de estrellas. Durante largo rato estuvo contemplando la llama que se consumía en el altar, y luego se dirigió a la terraza. De pronto, descubrió en la oscuridad una luz celeste que cambió su color a rojo y tomó la forma de una esfera. Luego, dicha luz se elevó en espiral y tornóse en un punto de albo esplendor, que diminuto y muy remoto rutilaba en la bóveda del firmamento. Artaban inclinó la cabeza. "Esta es la señal", pensó. "Ya viene el rey, y yo partiré a su encuentro". En las aguas de Babilonia, Baza, la yegua más veloz de Artaban, estaba esperando ensillada y aparejada en la caballeriza, pifando con impaciencia. Antes que la neblina hubiese comenzado a levantarse de la pradera, el mago se montaba en la silla y cabalgaba hacia el oeste. Artaban debía cabalgar para reunirse con los otros 3 magos a la hora señalada. La ruta medía 150 para zangas y 15 era la mayor distancia que podía cubrir en un día. Pero el jinete avanzaba sin inquietud, salvando la distancia fijada para cada día. Si bien había de viajar hasta entrada la noche y reanudar su marcha antes que apareciera el sol, pasó a lo largo de las oscuras faldas del monte Orontes, surcadas por el camino pedregoso de un centenar de torrentes. Al anochecer del 10º día, Artaban estaba ante las destrozadas murallas de Babilonia. Hubiera entrado a la ciudad en busca de descanso y refrigerio para él y su bestia, pero le quedaban 3 horas de camino hasta el templo de las 7 esferas, a donde debía llegar a la medianoche para encontrar a sus 3 compañeros. Así pues, continuó su marcha. La yegua disminuyó su paso al llegar a la sombra que echaba un bosquecillo de datileras sobre un campo de rastrojos. Presentía algún peligro o dificultad. Dejó escapar al fin un rápido relincho de ansiedad y desaliento, y se quedó inmóvil delante de una masa oscura que yacía a la sombra de la última palmera. Artaban desmontó,
La luz tenue dejaba ver a un hombre tendido en medio del camino, uno de los muchos exiliados hebreos que todavía habitaban en la región. Por su piel seca y amarilla, se adivinaba que padecía fiebre mortífera, que por el otoño hacía estragos en las ciénegas. Al acercarse, oyó un suspiro mortal que escapaba de los labios del desdichado, mientras sus huesudos dedos se aferraban al borde del manto del viajero. Sintió que su espíritu se estremecía. Si no llegaba a Borsipa a la hora convenida, sus tres compañeros partirían sin él. «Oh, Dios de la verdad y la pureza, indícame el camino sagrado, la senda de sabiduría que solo tú conoces». Enseguida, se acercó al enfermo y lo llevó hasta el pie de la palmera. De uno de los canales cercanos, trajo un poco de agua para humedecer la frente y los labios del desdichado. Mezcló en el líquido unas gotas de esos sencillos y eficaces remedios que llevaba siempre en el cíngulo, pues los magos eran tan hábiles médicos como astrólogos, y le dio la medicina al moribundo. Hora tras hora estuvo luchando por ayudarlo a recobrarse. Cuando el hombre se sintió mejor, se incorporó y miró a su alrededor. «¿Y tú quién eres?», inquirió. «Soy el mago Artaban. Me dirijo a Jerusalén en busca de quien habrá de venir al mundo para ser el salvador de toda la humanidad. El tiempo me apremia. Ya no puedo demorarme más. Aquí tienes todo lo que me resta de pan y vino. Además, una poción de hierbas medicinales. Cuando recuperes las energías, podrás encontrar las viviendas de los hebreos entre las casas de Babilonia». El judío alzó hacia el cielo su mano temblorosa. «Quiera el Dios de Abraham, Isaac y Jacob bendecir y dar éxito al viaje de quien tiene misericordia. Nada tengo que darte a cambio, aparte de este conocimiento. Nuestros profetas afirman que el Mesías nacerá en Belén de Judá y no en Jerusalén. Que el Señor te lleve hasta ese lugar a salvo y en paz». Pasada ya la medianoche y recobradas las energías, Vazda volaba sobre el suelo como una gacela. Cuando llegaba la última etapa de su jornada y el primer rayo del sol tendía la sombra de la yegua que se adelantaba en la carrera, Artaban recorrió con su mirada el monte de Nimrod y el templo de las siete esferas, sin descubrir a sus amigos. Al galope, el peregrino rodeó el monte, se apeó y trepó hasta lo más alto de los terrazgos, dirigiendo su vista hacia el oeste. La desolación de la ciénaga se extendía hasta el horizonte. No se divisaba la caravana de los tres magos. Artaban encontró bajo un montoncillo de ladrillos rotos un jirón de pergaminos que decía: «No podemos demorarnos más. Partimos al encuentro del rey. Síguenos a través del desierto». Se sentó entonces en el suelo y se tomó la cabeza desesperado. «¿Cómo podré atravesar el desierto sin comestibles y con un caballo agotado? Debo regresar a Babilonia, vender mi zafiro y comprar camellos y provisiones para el viaje. Solo Dios misericordioso puede decir si no veré al rey por haberme atrasado con el fin de hacer una merced». Por amor a un niño. Se había hecho el silencio en el vestíbulo de los sueños, y en este silencio yo veía la figura del otro rey mago cruzar el desierto sobre su camello, que avanzando y avanzando se mecía con regularidad como un barco sobre las olas. Las pedregosas soledades no brindaban más fruto que zarzas y espinas. Ante Artaban se alzaban las sierras áridas inhóspitas, surcadas por los canales resecos. Durante el día, el calor abrasador hacía sentir su peso intolerable, y ninguna criatura viviente se movía. Por la noche, los chacales rondaban, aullando a lo lejos, mientras un frío penetrante y agotador seguía a la fiebre del día.
avisté luego los jardines y huertos de Damasco, la extensa y nevada loma del monte Hermón, los oscuros bosquecillos de cedros, el valle del río Jordán, las azules aguas del lago de Galilea, y un poco más allá, las tierras altas de Judá. La figura del mago avanzaba sin descanso a través de todo aquello. Finalmente llegó a Belén, fatigado pero henchido de esperanzas, con sus dos valiosas joyas para ofrecérselas al rey. Ahora, se decía, sí lo encontraré. No importa que sea solo y después que mis hermanos. Las calles de la aldea parecían estar desiertas. Por la puerta abierta de una casucha de piedra, alcanzó a oír el canto suave de una mujer. Entró y halló a una joven madre arrullando a su hijo. Ella le relató sobre los forasteros que llegaron 3 días antes. Estos peregrinos, según dijeron, venían desde Oriente, guiados por una estrella que los llevó al sitio donde José de Nazaret se alojaba con María, su esposa, y su hijo recién nacido, Jesús. Allí le rindieron homenaje al niño, depositando ante sus pies ofrendas de oro, incienso y mirra. Pero los viajeros, agregó la mujer, desaparecieron repentinamente. Lo extraño de su visita nos infundó temor. La familia de Nazaret huyó en secreto aquella misma noche, y se murmuraba que iba hasta Egipto. Desde entonces, una influencia maligna se cierne sobre la aldea. Se comenta que vendrán desde Jerusalén unos soldados romanos con el fin de imponernos un nuevo tributo. Los hombres se han ido a ocultar con sus rebaños a las montañas. La joven madre acostó al niño en su cuna y le sirvió de comer al singular huésped que el destino había traído hasta su hogar. De pronto, el ruido de una violenta confusión en las calles llegó hasta ellos. Entre los llantos de las mujeres y el estruendo de unas trompetas, se oyó un grito desesperado. «¡Vienen los soldados! ¡Son los soldados de Herodes! ¡Están matando a nuestros hijos!» Pálida de terror, la joven madre se agazapó en el rincón más oscuro y envolvió a su hijo en los pliegues de su manto. Artabán se dirigió al umbral y allí se quedó. Los soldados, con sus manos y espadas ensangrentadas, se detuvieron vacilantes frente a aquel desconocido de imponentes vestiduras. El capitán se adelantó con el propósito de apartar al intruso, que se mostraba tan tranquilo como si estuviera contemplando las estrellas. Artabán detuvo con suave firmeza al soldado y declaró en voz baja: «Estoy solo en casa, esperando entregar esta joya al prudente capitán que me deje en paz». Y le mostró el rubí, que brillaba en la palma de su mano como una enorme gota de sangre. El capitán, maravillado ante el esplendor de la joya y con las pupilas dilatadas por la codicia, tomó el rubí. «Sigan adelante», ordenó a sus soldados. «Aquí no hay ningún niño». La mujer, que lloraba de gozo en las sombras, le dijo dulcemente: «Yahvé te bendiga y guarde. Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz». La senda del dolor. En el vestíbulo de los sueños reinaba de nuevo el silencio, y comprendí que bajo aquella honda y misteriosa quietud, los años de vida de Artabán corrían con bastante rapidez. De vez en cuando lograba divisarlo entre las multitudes del Egipto populoso, buscando indicios de la familia que había venido desde Belén, descubriendo trazas, pero eran tan tenues y difusas que continuamente se desvanecían. En una ocasión lo vi en una oscura morada de Alejandría, solicitando el consejo de un rabino hebreo. El venerable anciano, inclinado sobre los rollos de pergamino, iba leyendo en voz alta las profecías que vaticinaban los sufrimientos del Mesías prometido. «Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores».
Y recuerda, hijo mío, vaticinó, que al rey a quien buscas no lo hallarás en un palacio rodeado de riquezas. La luz que el mundo espera es una luz nueva, es la gloria que se alzará de un paciente y victorioso sufrimiento. Quienes lo buscan harán bien en indagar entre los humildes y los pobres, entre los que sufren y los oprimidos. Así divisé repetidas veces al otro rey mago, viajando y buscando por entre el pueblo de la dispersión, con el cual la familia de Belén quizá hubiese encontrado refugio. Atravesó países donde reinaba el hambre y los pobres lloraban por falta de pan. Moraba en ciudades víctimas de la peste, en la que los enfermos languidecían en la miseria. Iba a visitar a los oprimidos en las prisiones subterráneas, en los mercados de esclavos, en las galeras donde trabajaban hasta el agotamiento, en todo aquel populoso e intrincado mundo de angustia. Artaban no halló a quien rendir adoración, pero encontró a muchos a quienes ayudar. Le daba de comer al hambriento, curaba a los enfermos y consolaba a los cautivos. Así, sus años corrían veloces. Luego oí por fin la conclusión de la historia del otro rey mago. Una perla de incalculable dolor. Habían transcurrido 33 años desde el día en que Artaban inició su búsqueda. Su cabello cano y sus ojos, que antes resplandecían como el fuego, eran rescoldos entre cenizas. Fatigado y pronto a morir, había venido por última vez a Jerusalén en busca del rey. Los hijos de Israel, diseminados por las tierras más lejanas del mundo, habían regresado al templo para asistir a la solemne fiesta de Pascua. Los forasteros atestaban la ciudad, y en este día se observaba una singular agitación. Al ver Artaban a un grupo de judíos partos, les preguntó a dónde se dirigían. «Al Gólgota, a extramuros de la ciudad», le contestaron. «¿No te has enterado? Van a crucificar a dos ladrones, y con ellos a un hombre llamado Jesús de Nazaret, quien ha obrado muchos prodigios entre el pueblo, pero los sacerdotes y los mayores dicen que él también debe morir, por haberse hecho pasar por el Hijo de Dios. Y Pilatos ha ordenado que lo crucifiquen, porque dice ser el rey de los judíos». ¡Qué extraño efecto hicieron estas palabras en el fatigado corazón de Artaban! Su corazón latía agitado por la emoción. Los caminos de Dios son más singulares que los pensamientos de los hombres, pensó. Tal vez, por fin daré con el rey, aunque sea en manos de sus enemigos, y quizá llegue a tiempo todavía para ofrecer mi perla por su rescate antes de que él muera. Así pues, el anciano peregrino fue detrás de la multitud hacia la puerta de Damasco. Pero al llegar a la entrada del cuartel, vio cómo un grupo de soldados macedonios arrastraba a una joven. La muchacha distinguió su gorra blanca y el medallón que lucía en el pecho, y escapándose de las manos de sus verdugos, se arrojó a los pies del otro rey mago. «¡Apiádate de mí!», clamó la joven. «¡Sálvame por el amor de Dios, de la pureza! Mi padre era mercader en Partia, pero ha muerto y me han prendido para venderme como esclava en pago de sus deudas. ¡Sálvame!». Artaban se estremeció. En su alma se desataba el mismo viejo conflicto entre la esperanza de su fe y el impulso que dictaba el amor. Por dos veces, la ofrenda que consagrara a la religión la había dado en servicio de la humanidad. En el palmar, cerca de Babilonia, y en la choza de Belén. Esta era la tercera ocasión que se le ponía a prueba. ¿Sería esta su gloriosa oportunidad o su última tentación? No podía decirlo. Solo de una cosa estaba plenamente seguro. El salvar a la muchacha sería un verdadero acto de amor. ¿Y no es acaso el amor la luz del alma? Sacó la perla que llevaba junto a su pecho. Nunca antes le había parecido tan luminosa,
y la puso en manos de la joven esclava. «Toma, hija mía, aquí tienes tu rescate, el último de mis tesoros que guardaba para el rey». Mientras Artaban hablaba, la oscuridad se había hecho más densa y fuertes temblores sacudían la tierra. Las paredes de las casas vacilaban, sus piedras caían destrozadas y nubes de polvo henchían el aire. Los soldados aterrorizados huían, pero el mago y la muchacha permanecían agazapados e imponentes al pie de los muros del pretorio. ¿Qué tenía él ya que temer? ¿Qué razón le quedaba para vivir? Se había despedido de su postrera esperanza de encontrar al rey. Su busca había terminado, y había terminado en fracaso. Pero aún este pensamiento, que aceptaba y acogía, le traía paz. No era resignación. Sentía que todo estaba bien, porque día a día había hecho cuanto le fue posible. Había sido fiel a la luz que se le había otorgado, y si el fracaso era cuanto había alcanzado, sin duda era por ser este lo mejor. Si pudiera volver a ser su vida, no podría ser de otra suerte. Una nueva y prolongada sacudida de la tierra arrancó una pesada losa del techo que golpeó al anciano en la sien. Quedó tendido y la sangre manaba de su herida. La joven se inclinó sobre él, temerosa de que hubiera muerto. Se oyó una voz que llegó a través del crepúsculo, pero la muchacha no alcanzó a entender lo que decía. Los labios del anciano se movieron como respondiendo, y la joven le oyó decir en lengua de patria: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Durante 33 años te he buscado, pero jamás he llegado a contemplar tu rostro, ni venido en tu auxilio, rey mío». Artaban cayó, y aquella dulce voz se hizo oír de nuevo, muy tenue y a lo lejos. Pero esta vez, la joven comprendió sus palabras. «En verdad les digo que cuando hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron». Una expresión de radiante calma iluminó el semblante de Artaban. Escapó de sus labios un largo y último suspiro de alivio. Su peregrinaje había concluido, y sus ofrendas habían sido aceptadas. El otro rey mago había encontrado al rey. Aquí termina el tercer capítulo de los cuentos de Ginebra y varios más. Ojalá que lo hayan disfrutado. Y antes de despedirnos, Ginebra y yo queremos desearles felices fiestas, aunque sabemos que por la pandemia resulta un tanto difícil. Sin embargo, no hay que perder el ánimo. Hay que seguir las indicaciones dadas por las instituciones de salud y mantener el optimismo. Nos vemos en el siguiente programa. Bye.